su cita de miércoles, la bromita. Pero qué rica que viene, pero fresquita, rica, 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 que ya estamos en veranito. Así que un toquecito de humor y un poquito de calor. Venga, bromita. Sí, dígame. Le llamo de aquí del hospital. Sí. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Pues ahí vamos. ¿Nota usted, digamos, la típica tirantez, verdad, de la operación? Sí. Que parece como que sigue presente, ¿verdad? Sí, sí. Bien, bien. ¿Qué más cosas? A ver, cuénteme, don Sergio. Y, por ejemplo, y cuando... Vamos, según a lo mejor si noto... Lo que hago es andar mucho. Porque bien, no hago, está bien eso. No estoy andando... Estoy andando, vamos, no, pero esfuerzo ninguno. Pero a lo mejor cuando noto que me he movido mucho, a lo mejor a agacharme un par de veces, a ponerme unas zapatillas... Sí. Noto como que me hubiera hecho muchas abdominales. Como vida normal, aparte de eso, no está haciendo usted ningún esfuerzo ni nada. No. Tengo un tío de mi mujer, la han operado ya 3 veces de la misma. Claro, porque se suelta, porque enseguida la hernia no llega a coger, digamos, el reposo que tiene que tener. Hay gente que incluso, claro, se lo digo, parece broma, pero recomendamos que no se hagan muchas actitudes, digamos, de ni de esfuerzos, ni siquiera que se haga el amor. Es decir, en el aspecto de que, porque mucha gente, pues que por lo que sea, pues bueno, dice, mire usted, es que ha sido a lo mejor haciendo el amor y se les ha soltado los puntos, ¿me explico? ¿Qué sí, se está tomando? ¿Qué se está tomando que lo ha recomendado el último? Es que me dijo que a ver si eran gases lo que le he dicho de lo de las abdominales. Es lo que le iba a comentar. Cuéntame lo de los gases. ¿Usted tiene gases? No, si yo normalmente no soy persona que tenga... Pero como me comentó eso... Pero antes, por ejemplo, de la operación, ¿usted era un hombre que se invitaba, digamos, a tener bastantes gases y lo soltaba como podía o no? Yo nunca, no. Es decir, que usted ha estado siempre... ¿Es usted estreñido? No, para tampoco, nada. Tampoco, ¿no? Es decir, que va usted, digamos, con un ligero, digamos, regulamiento normal. Bueno, yo le llamaba para ver cómo se encuentra, porque tampoco podemos estar de baja si verdaderamente estamos más o menos bien. Yo estoy esperando al 27 y el 27 voy a pedir el alta. Sí, es que tiene usted que hacerlo ya, ¿eh? Es decir, tiene usted que hacerlo ya, porque lo que no podemos es abusar de las bajas, abusar del descanso. El primero que quiere trabajar soy yo, porque el que está perdiendo dinero soy yo. Yo le pediría, por favor, a ver si es posible ya que le demos de alta, pero ya, porque la Seguridad Social no puede seguir con este tipo de gastos de bajas. Yo le he dicho lo que me pasa, vamos. Sí, pero bueno, vamos a ver una cosa. Cuando yo le he preguntado si tenía usted algún tipo de molestia y tal, las cosas que me está diciendo usted que tiene de tirones y de malestares, esos son los típicos y normales. Pero claro, hay mucha gente que está utilizando este tipo de situaciones, como usted decía, de agujetas, para no darse de alta y para seguir chupando de la teta. Vamos a intentar, oiga, dejar ya de chupar de la Seguridad Social. Iré al médico cuando pueda y ya me queme del alta. El alta se lo voy a dar hoy mismo ya, ¿eh? Porque usted me ha reconocido que usted anda y que usted está para arriba y para abajo y que usted está... No, yo solo ando, que es lo que me recomendaron en el hospital. Perdóneme, usted me ha reconocido, que lo único que tenía era alguna molestia y tal, pero que usted está llevando una vida actual. Vale ya de abusar de la Seguridad Social, señor. Perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y otra cosa que le pido. Sí. ¿Acto sexual? No. Lo justo. No, lo justo no. No creo que eso le incumba a usted. Perdóneme, sí, porque es que otra vez se nos da de baja. Porque en un viaje de estos con ganas se le sueltan los puntos y hay que coserle otra vez. Relaciones sexuales, cero. Ajá. Le voy a pasar, digamos, con mi enfermera para que venga usted al hospital y se acabó ya la baja. A activarse. ¡Qué una broma de cadena Díaz! Soy Isidro Montalvo y que le he hecho la broma de parte de su mujer con todo el cariño, ¿eh? Muchas gracias. Venga, que se mejore y una cosa, por favor. Dígame. Acto sexual cero, se lo pido por favor. Bueno, lo que me dejen. Bueno, venga, si hoy puedo un poquito, venga, un poquito de barra de pan y a mojar lo que se pueda. Venga, un abrazo muy grande, que se mejore. Muy bien. Adiós, parejita. Adiós. Vamos a ver esas hernias. Con Manel Fuentes, ¡ándrete! 6, la bromita fresquita. Pero qué rica que viene con un toquecito así ya de piscinita, de toquecito simpático, humor fresquito rico. De cloro, por supuesto. Sí, infecciones luego vienen que no veas. Sí. Muy buenos días, le llamo del departamento de atención al cliente, soy jefe de operaciones del servicio de telefonía. Parece que tenemos un problema con usted referente a tanto a una portabilidad como algún problema de... Ahora tenéis vosotros el problema conmigo. Y cuando lo tenía yo con vosotros, ¿quién me lo resolvió? Ni Dios, ¿no? Ahora, como no pago, ya tenéis un problema. Antes el problema era todo mío y me lo tenía que comer, ¿no? Pues como no dais el servicio que vendéis, lo quise dar de baja, me dijisteis que le habéis puesto una permanencia. Pues entonces yo dije, bueno, pues como con esta gente no se puede razonar, pues dejo de pagar y a tomar por... Pues fui a poner mi hermana a internet y dije, mira, tengo yo ahí, les estoy dejando de pagar, les estoy revolviendo todos los recibos porque me tienen hasta los... Porque no me vendieron lo que me ofrecieron.
por ser en un pueblo. Digo, tú como eres en la ciudad, digo, te lo paso para ti y llame un día. Vamos a ver. Esto os debo, señor, no os debo. Bueno, vamos a ver, señor, vamos a ver, y quedó bien clarito. Vamos a ver, señor. Don Marcos, primeramente quiero decirle que... No me tomes de señor, que no soy señor. Bueno, pues si no es usted señor, le pediría, por favor, que me escuchara como jefe del Departamento de Atención al Cliente, porque primeramente, decir, no lleva usted razón, eso para empezar. En segundo lugar, este tipo de actitud que tiene usted de difamar y de crear esta tensión con nosotros no le va a venir bien. Mire, porque... voy a crear más tensión. Hasta luego. Oiga. Dígame. Le pido, por favor, que me aguante la llamada porque no quisiera en ningún momento tenerle que precintar o bloquear o tenerle que ponerle la lista de morosos. Le pido, por favor. Sí, ponme donde quiera. Voy a decir una cosa. Ustedes son los típicos clientes que nosotros nos queremos quitar de la compañía porque ustedes nos sirven para pues estar... Pues no lo parece. Sí, pero mire usted, yo lo que pasa es que yo ahora mismo estoy hablando por teléfono con usted y por supuesto la sensibilidad es diferente porque no le tengo cerca. Si yo le tuviera cara a cara en mi despacho... Sí, pues igual te metía dos horas y te arrancaba la cabeza. Es lo que le iba a decir, es lo que le iba a decir, claro, porque de dos tortazos le quito a usted la tontería yo. De dos tortazos le quito el internet, le quito la línea y le pego dos tortazos en la cara y le pongo en su sitio. Claro, ¿Me explico lo que le quiero decir? Bueno. Usted lo que pasa es que... ¿Estás en Madrid, en Barcelona? ¿Dónde estás? No, yo estoy en Madrid, pero... Listo. Sí, pero es que yo me he trasladado hasta Asturias y me presento en su casa y le pego un bofetón, no, nada más... Usted es un tonto a las tres. Ya, y usted... Pero eso ya lo sé. Bueno, sí, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si lo que queremos es que nos pague y que se marche de la compañía, porque es usted... Pues es usted un guasinay, señor. Sí, es usted un guasinay. Me he sentido engañado desde el minuto cero. Pero si usted... Que les dije al que vino a montarlo, dije, esto no va bien. Dijo, no te preocupes, que no por el 10 va bien. ¿Yo? Pero escucha un momentito. Si, eres, si el problema es que eres un ignorante, déjame terminar, que al final te voy a tener que meter, aunque sea por el teléfono, la colleja para que espabiles. Si es que se nota que es que llevas una vida torcida. Igual tú me lo estás metiendo. Bueno, escuche un momentito. Simplemente le voy a decir que me voy a cobrar sí o sí la factura suya, que voy a hacerle todo lo posible para que usted empiece a padecer lo que es estar sin teléfono y sin internet, y ya verá usted cómo de esta manera usted se va a hacer amigo mío. ¿Cómo? Disculpa, repíteme otra vez que no te entendiste. Te vuelvo a repetir, te voy a quitar la línea telefónica, te voy a bloquear internet, te voy a bloquear todo y ya verás cómo de esa manera tú te haces amigo mío, porque al final te voy a tener que, como digamos, como adiestrar como a los caballos, igual. Ya. Mira, tenéis bien conocido. No, escucha un momentito, mándame un chuletón de tu tierra y déjate de tonterías y mándame ahí unas faves en condiciones y déjate de tanta tensión, que te doy internet en cuanto quieras. Vale. Te voy a pasar de todas maneras un momentito con el operador 435. Sí, a ver qué operador es el que tienes por ahí. Pues te lo voy a poner, anda. Y escucha, mándame unas faves y déjate de tanta protesta. Te mando lo que quieras, callao. Te paso, anda. ¡Pitín! ¿Cómo sabía yo que andabas tú por detrás? ¡Tragaste esa frase! ¡Marcos! Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. He escuchado mil veces y muchos años. Muchas gracias. Un abrazo que muy grande. El programa y siga haciendo muchos años. Hace reír a la gente como hace. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Diga. Sí, bueno, le llamo de la Seguridad Social. Sí. Tenemos aquí unos papeles que los han mandado del hospital referente a una jubilación. Sí. Vamos a ver, ¿quién le ha hecho los papeles a usted? ¿El hospital, verdad? Depende, yo he tenido que ir a la Seguridad Social, también he ido a Recursos Humanos. Sí, y allí que le dijeron que se podía usted jubilar ya, ¿no? A mí sí, me han dado la carta, me han dado todo. Vale, ese es el problema, es que le han dado la carta, pero la carta no se la tenían que haber dado y hay un problema. No me diga usted que hay un problema y yo no me puedo jubilar. Pues hay un problema que es el siguiente. Yo se lo digo para que usted se lo piense, usted rectifique, pero el problema está en que ahora mismito lo que es usted jubilarse ya es imposible. Pero espere, yo por mi edad, yo tengo ya los años cotizados de sobra. Sí, sí. El problema no entiendo cuál es. Yo le explico. Usted cuando fue a personal, a recursos humanos del hospital, ¿usted le dijo a la persona responsable de allí que se fuera aquí ya con los papeles? ¿Que me podía ir ya con los papeles? No, claro. No. Digo que se fuera aquí ya usted cuando hizo los papeles. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Claro, es que está usted de cachondeo y lo mismo se quita el cachondeo. Cachondeo. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Venga. A ver. ¿Me tengo que ir a pelear con alguien o qué? No, pero si no hace falta llegar a pelearse. Usted lo que yo tiene. Yo no me peleo, yo leeré los artículos. Eso sí, usted le lee el artículo. Y luego la pregunta que no me la contesta usted, que no sé por qué no me la contesta, es que si da aquí tú con los papeles, usted. Yo tengo todos los papeles. No, que si da aquí tú. Sí, doy que tú. Sí, doy que tú. ¿Cómo que doy que tú? Pues lo mismo que usted, sí, doy que tú. No, digo que se viene aquí ya usted, con la persona de personal. Sí. ¿Y por qué?
Porque sí. Pero porque sí tiene que haber un razonamiento, señora. El razonamiento no hay ninguno. Lo mismo que el que usted me está dando, que no hay ningún razonamiento, pues lo mismo le digo yo. Vamos a ver, pregunta aquí ya, por supuesto, con lo que es el hospital en sí o no. Ayaquetú. Ayaquití. Achacachuca, cacachacatiquitín. Mire, estamos preparándonos para la fiesta no, claro, del corpus. Claro, claro que no estamos preparados, que estamos con el cachondeo, que ya que sabe usted que tiene la jubilación aprobada y está usted con el cachondeo, hombre, que a usted aunque le llame el gobierno, le da a usted bueno, lo mismo todo. A lo que voy, haga usted el favor de no tener tanta rapidez por jubilarse, está usted todavía entera. Uy, estoy entera totalmente, es verdad. Pero bueno. Vamos a ver, ¿usted le gusta la música en español? A mí me gusta casi toda la música. Casi. ¿Sí? ¿Y usted escucha sí. Atrévete de Cadena Dial? ¿Usted lo escucha o no? Claro. Pues entonces, soy Isidro Montalvo del programa. Ay, pues Isidro Montalvo. Claro, que la estoy gastando una broma de parte de sus compañeras que dicen que no quieren que se vaya usted. Te voy a matar, Marimar. Anda, que te hablas de mañana, que me abandona, perdona. Marimar, que se invite allí en Granada unas tapitas o algo. Cuando quieras, Seriano, que es la semana que viene el corpo y te invitamos a un vinillo y una zapilla. Madre mía, que... Un abrazo muy grande y felicidades por tu jubilación, querida. Pues muchísimas gracias. Adiós, preciosa. Gracias. Un abrazo a todo el hospital. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Adiós, Ángeles. Adiós. Bromita.